orden del Gran Consejo de Villarrefugio y por las atrocidades y los delitos cometidos contra el pueblo, quedas desterrado de por vida a la estepa. Lo envías a la muerte, Béjar. Tiene que haber otra manera. Protesta denegada. El gusano del eco oscuro es peligroso. ¡Soltad la carga! ¡Esto es un escándalo! No encuentro palabras. Pero tengo algo que decir. No todos estamos de acuerdo con este ridículo... ¡decreto! ¡Eso! ¡Queremos un recuento! Ah, ¿con qué queréis acompañarle? Bueno, no nos escandaliza tanto. ¡Adiós, Jack! ¡Que no te dé el sol! ¡Y bebe mucha agua, si la encuentras! ¿Jack? Vuelve a la ciudad, Dax. Lo siento. El consejo es demasiado poderoso. No he podido... Lo sé. Mantente con vida, ¿me oyes? Es una orden. Alguien te encontrará, lo prometo. Que los precursores se apiaden de ti. ¡Daxter! No me lo agradezcas, solo he venido porque no durarías ni un segundo sin mí. Vale, tipo duro, tú nos metiste en este lío y tú tendrás que sacarnos de él. ¡Ah! ¡Menudo equipo formaremos! Pongámonos en marcha. Pero, ¿por dónde? ¡Por ahí! Ya, y se supone que sabes a dónde vas, ¿no? Mejor que tú, narizotas. Oh, venga, vamos. Toda esta estupidez fue idea tuya. No fue tuya. Solo se le podría ocurrir a un cerebro de pájaro. Vamos a morir, ayudemos juntos, más bien moriremos juntos. No puedo creer que la ciudad nos odie. ¡Salvamos a esos miserables! Jack, la ciudad está dividida. Según los informes, nuevos bots letales de la Guardia han tomado una sección vital de la zona industrial. Mis hombres están siendo reducidos. La Guardia Carmesí tiene un nuevo líder. Intentamos averiguar quién es. Me temo que hay más malas noticias. Un gran grupo de cabezachapas supervivientes se ha concentrado en otra sección de la ciudad. Pero... destruimos a Kor. Parece que los cabezachapas más fuertes sobrevivieron. La batalla por la ciudad acaba de empezar. La gente te echa la culpa, Jack. Uy. Sí. Buen plan, Jack. Ay, ay, un sueñecito estaría bien. Solo un ratito. Ay. Este pájaro está recocido. El palacio. Informe. Va mal. La ciudad es un campo de batalla. La sección industrial ha sido tomada por bots letales mecanizados y los cabezachapas supervivientes han ampliado su dominio en el oeste. Perdemos en todos los frentes. El consejo se reúne esta noche en sesión de emergencia. Se habla de ti, Jack. No tiene buena pinta. Creen que tu amistad con Crew permitió a los cabezachapas entrar en la ciudad. Tú no lo crees, ¿verdad? Lo pasado, pasado está. Ahora los cabezachapas están asaltando el palacio. Buscan algo y no tengo ni idea de... Parece que hemos encontrado algunos vivos. Bueno, casi. Este es el señalizador que recogíamos. ¿Quién te lo ha dado? Nos los llevamos. En marcha. Huele una tormenta en camino. Vuelto de entre los muertos. Mis monjes estaban a punto de rezar por vosotros. Soy Deimos, rey de Spargus. ¿Spargus? Espera, nadie vive fuera de Villarrefugio. No una ciudad entera. Oh, sí. Somos los olvidados, desechos de Villarrefugio, expulsados y abandonados a la muerte como vosotros.
Pero ahora que os hemos salvado, vuestras vidas pertenecen al pueblo de Spargus. Y les daremos buen uso, si es que valen para algo. No parece un buen trato. No estáis en situación de hacer tratos. Aquí fuera, o eres útil, o estás muerto. Demostrad vuestra valía, o el desierto será vuestra tumba. Debería aprender a dar una primera impresión mejor. En la implacable estepa valoramos la fuerza y la supervivencia sobre todo. Muy pronto veremos cuánto valéis. Acabad el entrenamiento y pasad a la arena. Solo los más valientes logran salir y quedarse en Spargus. Es muy sencillo en realidad. ¿Y qué es lo que pasa con los que no salen? Será como si nunca os hubiésemos encontrado. Me lo temía. ¡Habitantes de Spargus! ¡Bienvenidos a la arena de la muerte! Aquí se ha visto a gente hacerse cositas encima de Terror. Someteremos una vez más a prueba a los recién llegados para que demuestren que merecen un lugar entre nosotros. A ver cómo se portan Jack y su repelente animal Parlanchín. Ecker, eres tú. ¿Pero dónde estabas? Seymour dice que voy a ser su nuevo consejero. Dice que mi sabiduría le servirá mucho. Y, Deimos dice también que es muy probable que muráis hoy en la arena y que espera que vuestra muerte sea... ¿Quieres callarte? ¡Deimos puede hablar solito! Tiene razón. Es muy posible que muráis. Y sí, Becker es mi nuevo consejero. A diferencia de ti, otros aprecian mi talento. Es muy duro trabajar para vivir. Vi algunas de las peleas anteriores. ¡Oh, no muy bonito de ver! ¡Maldito! ¡Empieza la lucha! Veamos cómo os las arregláis con los vivos. Reajustad los creadores de materia. Preparad la arena para el combate. ¡Preparad la arena para el combate! Eso ya lo he dicho yo. Lo sé, solo añadía. Ya sabe lo que usted hace con... En fin, preparad a los guerreros. ¿Entonces tenemos que luchar contra gente de verdad? ¿Con armas de verdad? ¿Que quieren hacernos daño de verdad? Bien, adelante. Vale, se acabó. Me subo a su hombro.
contarnos algo, bichejo? Ha sido tocado por el eco oscuro, mi señor. El chaval se vuelve malvado y repugnante cuando le molestan. Así que no le molestes, pocas palabras bastan. Ah, entonces es peligroso y eso podría ser útil. Por tu coraje has conseguido tu primer amuleto de combates y ganas 2 combates más en la arena. Conseguirás la ciudadanía de Spargus. Toma un pase de puerta para entrar y salir con libertad de la ciudad. Pero cuidado, tras los muros no hay refugio seguro. El desierto es menos amable que yo. El premio por tu victoria es un arma. ¡Anda! ¡Ahora hablas mi idioma! ¿Eh? ¿Y yo qué? Nada, como siempre. Lo has hecho estupendamente en la arena, chico. Pero hay que ver lo feo que te pones, ¿eh? ¿Hablas conmigo? ¡Sí! ¿Hablas con él? No, estoy charlando con mi difunta madre. Pues claro, pelmazo. Sois de la gran ciudad, ¿eh? ¿Quién lo pregunta? El tipo que manda aquí, ese. Me llamo Cleaver. Quedaos conmigo y cuidaré de vosotros. De hecho, tengo un trabajo para vosotros. Coged mi lagarto saltarín y atrapad a alguno de esos granujas que han estado saqueando mis almacenes. Traedme a 6 y os dejaré conducir uno de mis vehículos de carreras. Bueno, si Deimos os deja salir de la ciudad alguna vez... Podemos encargarlos. ¡No! ¡Odio ir en animales! ¡Me hacen polvo! Hay que buscar a esas ratas canguro. ¡Ahí está una de esas granujas! ¡Cógela ya! ¡Lo conseguiste! ¡Ay! ¡Ya! Yes. ¡Vaya trapitos! No sabía que la goma vuelve a estar de moda. ¿Qué os traéis entre manos, frailecillo? No es asunto tuyo, animal. Mira, colorine, la semana ha sido dura, no me hartes mucho. La arena lo muestra todo, lo oscuro
el odio te consume. Estupendo, gracias por el consejo. Te destruirá. Igual que los precursores se destruyeron a sí mismos. No se parece a ningún precursorcillo que hayamos visto. Estos artefactos son una abominación. Uno cayó en el gran volcán. Enviamos una expedición a la montaña, pero los monjes nunca volvieron. El viento nos trae malas noticias. Muy pronto viviremos la reconstrucción del mundo. Me parece que a ti te ha dado una buena insolación. Vamos, Jack. Debéis abandonar este lugar. Los héroes creen que pueden salvar el mundo cuando ellos mismos están perdidos. No podéis imaginar las oscuras fuerzas que están en acción. No me hables de fuerzas oscuras. Quiero saber qué. Atrás. Son cristales de eco sólido. Nos ha llegado el conocimiento de que activan las tecnologías precursor más importantes. Extraño. Habla un antiguo dialecto. Las primeras formas precursor. Algo sobre reclamar este mundo inacabado. Parecen coordenadas. Como las de... Está recibiendo una señal muy fuerte. No creo que nos guste lo que sea que haga ladrar a esa... Ni siquiera tú puedes salvarnos, ¿eh? ¡Eh! ¡Que el héroe soy yo! ¡Me puedes llamar Relámpago Naranja! ¡Eso sí! Aunque lleves el color de nuestros creadores, animal, tenemos nuestros propios planes. Mantente al margen. Tú y el Relámpago Naranja no sois bienvenidos aquí. ¡Vaya, si son los novatos! ¡Sigue fastidiando, Plasta! ¡Que ya veremos quién! ¡Cierra el pico, cara de rata! ¡A que te pego! ¡Apesta, precurso! Tres palabras. Cepillo de dientes. Bonitos trastos. Te gusta, ¿verdad? Utilizamos estos pequeños para recuperar objetos en el desierto. Máquinas duras para el trabajo duro. Dijiste que podíamos utilizar uno. Lo dije, ¿verdad? Pero no uno de esos. Esos son para los chicos duros. Tú puedes usar ese. ¡Uy, qué chiquitajo! Te va perfecto. Monta, Dax. Yo conduzco. ¿Entonces apostamos alguna cosilla en la carrera? Si ganas, te quedarás ese pequeño vehículo de por vida. ¿Y si gano yo? Yo no tengo nada. Yo diría que tu alegre roedor es un poco huesudo, pero cebado y con salsita será un buen bocado. Mi vehículo contra él. ¡Olvídalo, tío! ¡Dax nunca! Hecho. ¿Uy? ¿Qué? No te preocupes. Si algo se me da bien son las carreras. Thank you.
¡Listos! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Apártate! Salimos.
¡Tenemos un artefacto! ¡Guay! ¿Aún sigues aquí? Pues nos dio por venir por aquí a tomar el sol. Esto no es un juego. Me llamo Sim. Nuestra misión es descubrir y proteger los secretos de los Precursor. Estas monturas saltarinas nos permiten llegar a donde sea. ¡Jo! ¡Esa ricura se pone las botas! Vimos hace poco a uno engullir a unas cuantas ratas canguro. ¡Qué ratas más tontas! No durarías mucho aquí. Quiero ese cristal de eco oscuro del satélite, antes de que caiga en manos peligrosas. Os apuesto a cambio un cristal luminoso si corréis contra mis monjes en sus saltarines. ¡Cien contaba! Vamos, vamos. Basta con que nos digas dónde está la salida. ¡Cada monje a su lagarto! ¡Ah! ¡Adiós, frailecillo! Oh. ¡No te pares!
escamados! ¡Atrás, sucio animal! Bien, héroe. El cristal es tuyo. Hay de dos tipos, claro y oscuro. Combinados generan poderosas energías. Ten cuidado con ellos. Y si mueres, ten el detalle de devolverlos. No entra en mis planes. ¿Por qué esa obsesión con la muerte? Por eso. La estrella del día se acerca y cada día brilla más. El día del juicio final se acerca. Chicos, ¿estáis buscando acción? Se ha detectado un grupo de cabezachapas en una zona del desierto no lejos de aquí. Me gustan los cabezachapas tan poco como me gustas tú. Y tú tienes algo que demostrar. Intercepta a esos tipos y acaba con ellos. A lo mejor hasta consigues algún juguetito por el esfuerzo. ¿Por qué parece que estás omitiendo la parte peligrosa? Jack, me está dando mal fario. No tengo estos bigotes en balde, ¿sabes? Tranquilo, son solo unos cabezachapas. ¿Has visto alguna vez un cabezachapa de la estepa? No. ¿Por? Nada, solo me lo preguntaba. A por ellos, héroes. Informa. ¿Qué está pasando? Si has perdido ese cargamento y aún estás vivo, te mataré yo mismo. Tráeme esos cristales de eco oscuro ya. El tiempo se acaba. ¿Me has oído? Espera,
¿Por qué tú? No me gusta cómo suena tu voz. ¡Ah! ¡Le has dado su merecido! ¡Uy, sí! ¡Me ha gustado! Esa cara me sonaba. Te estás poniendo paranoico, compi. Venga, grandullón, volvamos. Este desierto me da escalofríos. De nuevo probaréis vuestras habilidades de lucha en la arena. Dominad el miedo, venced a vuestros rivales y veremos si vuestras destrezas resultan útiles. La pureza de la arena es nuestra única guía. ¡Disculpe, señor rey de la arena! Bien, me gustaría presentar una queja. Hemos entrenado duro. Los pies me están matando y creo que tengo un padrastro. Así que creo que voy a pasar. Basta de charla. La arena espera. Sorpresa. Deimos y yo estamos muy impresionados. Oye, emplumado, ¿quién te nombró rey? Él. Bueno, casi. Más bien un reyezuelo. Deberías ver nuestros dormitorios y su harén de pájaras. No estoy durmiendo nada últimamente. Está bien ser el rey, ¿no? No veo ninguna corona en esa cabeza de plumífero. ¿Quieres una corona? Yo te coronaré. No me hagas bajar de donde estoy. Tengo aquí un sitio donde puedes posarte, pajarito. ¡Vamos, baja! ¡Se acabó! ¡Llegó la hora! ¡Vamos, cabeza de chorlito! ¡Basta! Si quisiera que pelearais, os lo habría ordenado. Lo has hecho muy bien, Jack. Me enorgullece ver que el entrenamiento que has recibido funciona. Aquí tienes tu segundo amuleto de combate y una mejora para tu arma. Si ganas una vez más en la arena, serás un auténtico estepario. Deimos nos ha encargado un trabajo, pero no soy la niñera de nadie, así que aparta. Jack no te tiene miedo, ¿verdad, Jack? Si supieras lo que ha pasado ahí fuera, tendrías mucho miedo. ¿Qué está pasando aquí? Nada, excelencia. Tan solo daba unos consejitos a Jack y al pequeñín. Tienes fama de temerario. ¿No te enseñó tu padre a actuar con algo de prudencia? No conocí a mi padre. Lo que digo es que a veces hay que enfrentarse enseguida al enemigo y otras veces esperar a conocer su punto débil. La paciencia es la mejor arma del guerrero, ¿entiendes? Jack, quiero que Cleaver y tú vayáis al desierto y conduzcáis a una manada de lagartos a un transporte que os esperará. Debemos estar preparados. Necesito todos los recursos que podamos reunir. De acuerdo. Se me dan bien los animales. Te veré allí, socio. Let's go.
algo. ¡Espera! Admitir que tienes talento, chico. Toma otro de mis vehículos. Te lo has ganado. ¡Demonios! ¿Un masaje en los pies sería mucho pedir? No he dicho nada. Thank you.
tedioso! Se dice que perdieron una expedición de monjes en el volcán. Seguro que esos aviones son para llegar a la cima. Si perder es la palabra adecuada, ¿si hubieran desaparecido? ¿No sería una señal? ¡Hola! Sí, pero me tienes a mí. Solo hay que golpear esos anillos de aceleración y nos haremos de oro. ¡Oh, no! ¿Ves alguna pluma? A mí me parece pelo. Sin plumas no hay roedor volador. ¡De ningún modo me vas a meter en esa chatarra de monje precursor! ¡Cero posibilidades! ¡Olvídalo! ¡Finito! ¡Ni en sueños! ¡Que no va a ocurrir! ¡Niente! ¡No! ¡Nunca! ¡Ya! Ya no podemos volver como vinimos. Echemos un vistazo. Justo detrás de ti, socio. Bastante más detrás. Thank you.
Parece que no le sentó muy bien. No lo toques, Daxter. ¿Quién sabe lo que el eco oscuro podría hacerte? Mírame, Jack. Soy bajito, peludo y me rasco en sitios extraños. ¿No podría ser peor? Tranquilo, sé lo que me hago. ¡Oh! ¡Ya! ¡Que las manos están frías y pegajosas! No puedo mirar. ¡Cuidado, Daxter! ¿Dónde estás, Pompi? Es el poder oscuro, Dax. Una especie de invisibilidad. Muy bien, pues basta. Si hace mucho tiempo te hubieras movido así de rápido, aún llevaría pantalones. ¿Sabes lo que más echo de menos? La ropa interior suave, con el gustito que daba. Ay. Pero no sabes de qué hablo. Deberíamos irnos.
excusas. Me dijiste que se podía hacer, así que hazlo. Pero casi no hay tiempo. La estrella del día se acerca y ya sabes lo que trae. Lamentable. Sí, nos ocuparemos de eso en cuanto tenga acceso a las catacumbas. Sigue con tu trabajo y yo me encargaré de esos idiotas de refugio. Te prometo que conocerás a tus hacedores. ¿Por qué son tan importantes las catacumbas? Si es una de esas cosas precursor de ojos saltones. Saludos, gran guerrero. Tu regreso nos llena de esperanza. El futuro del planeta está en vilo. Los oscuros han vuelto a encontrar tu mundo y el destino se mantiene en la armonía entre el pasado y el futuro. ¿Entiendes algo de lo que acaba de decir? ¡Habla más clarito! ¿Vale? Necesitarás todo el poder que puedas reunir para sobrevivir, gran guerrero. ¡Puedo con ello! Se lo decía al alto, pequeñajo. ¿Eh? Mira la luz y recibe el poder, héroe. ¡Vale! ¡Ya me estás asustando! Dax, el eco oscuro. Lo siento lejos. Me encuentro mejor.